Hola, ¿qué tal, mis deliciosuras? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quién anda por aquí? Voy a esperar que se empiecen a conectar porque el día de hoy vamos a hacer un video que es fácil, es delicioso. Lo pueden utilizar para realizar para negocio, para mesas de postres, inclusive también para regalar en fiestas. Y va a llevar un ingrediente que, aunque ustedes no lo crean, es grenetina. Recuerden que en un video anterior hicimos un video de pay de Oreo, donde abrimos una cajita que nos llegó de nuestros amigos de Pilsack, grenetina de 300 Bloom, súper recomendada. Y pues el día de hoy vamos a hacer unos bolis. Vean, aquí los ingredientes son súper sencillitos, chicas. Ok, vamos a hacer unos bolis de mango con chamoy. Pero lo más importante es que van a llevar grenetina. Así es, chicas, como ustedes lo acaban de escuchar, van a llevar grenetina. Yo aquí tengo 50 mililitros de agua y tengo aquí ya mi grenetina abierta, vean. Y lo que vamos a hacer, súper fácil, tomar una cucharadita de grenetina. Es una cucharada de grenetina sopera únicamente. Hola a todas, Anita, María, Gaby, Alma, buenas noches. Vean, quiero que vean, ¿sale? Aquí está ya mi grenetina abierta. Y lo que vamos a hacer es tomar una cucharadita sopera. Únicamente una. Vamos a esparcir en forma de lluvia para poder hidratar la grenetina. Mezclamos perfectamente para que no tenga nada, nada de grumito. Vean. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar reposar nuestra grenetina unos 5 minutos mientras realizamos nuestra preparación. Ok, ustedes van a preguntar, ¿qué función hace la grenetina en unos bolis congelados? La función que hace es gelidificar nuestra mezcla un poquitito y eso va a ocasionar que no quede duro como hielo nuestro bolis, como piedra. Va a quedar congelado, pero de esos que se pueden morder súper rico, entonces les va a encantar. Si no me creen, hagan la prueba. Y pues súper fácil para hacerlo. Únicamente yo aquí tengo medio litro de agua en esta jarrita. Y para hacer más rápido el videito, ya licué lo que fueron 4 mangos con aproximadamente medio litro de agua. Y lo vamos a vaciar. Vean, ya saben que a mí en lo personal me encanta todo lo que es agridulce, ya sea el mango, la fresa, los frutos rojos. Entonces vamos a mezclar muy bien. Vean, y hay que probarlo de dulzor. El mango está súper dulce, pero de igual manera hay que probarlo. Recuerden que al momento que la mezcla se congela, pierde un poquito el dulzor. Entonces, chéquenlo que sea totalmente a su gusto, ¿ok? Ahora, este tipo de bolis, paletitas, vasitos de mangonadas, como ustedes lo conozcan, lo pueden hacer en bolsitas. La medida es 8 por 25. Si lo hacen en vasitos desechables, que sea un tamaño medianito, ni muy grande ni muy chico. Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer como paletitas en estos moldes.
Vamos a estrenar moldes, ¿ok? Voy a hacer un poquito para acá la mezcla. Recuerden que nuestra grenetina se está hidratando. Y aquí están nuestros moldes. Son para paletas. Yo lo uso tanto para gelapaletas como para paletas de hielo. Ya es cuestión de gustos de ustedes. Recuerden que todo lo que es materia prima, moldes, transfer, colorantes, moldes de buñuelos de viento, lo pueden encontrar conmigo. Hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana y también a Estados Unidos. Ya saben que para más información me pueden mandar un mensaje o un WhatsApp, ¿ok? El número es 462-604-7189. Ok, ya tenemos nuestros moldes. Vean. Y quiero que vean, nuestra grenetina ya se hidrató perfectamente bien. Para saber que está hidratada, tiene que quedar como una esponjita. ¿Ya vieron? Ya no está líquida, está como una esponjita. Y aparte de estar como esponjita, no tiene que tener ni un grumito, chicas, ¿ok? Voy a llevarla unos 10 segunditos o 15 al microondas. También lo pueden hacer a baño María. Y mientras, váyanme dejando sus dudas, sus comentarios, sus saluditos, desde donde nos están viendo. Recuerden que tenemos promoción en moldes, en transfer para sus gelatinas. Ahorita les voy a mostrar algunos diseños para que se den una idea, ¿ok? Muy bien, ya lo puse por 30 segunditos nuestra grenetina. Ok, esta grenetina, ahorita les voy a pegar el enlace de su página. Su página está en Facebook también. Así es, Pilsac Grenetina Plus. Si se fijan, es de una gelidificación perfecta de 300 Bloom. Entre más bloom tenga su grenetina, es mayor el poder de cuajado o gelidificado, ¿ok? Les voy a dejar el enlace para que vean dónde la pueden adquirir. El costo es muy buen costo. Mientras, váyanme poniendo de dónde son, chicas, ¿ok? Miren, quiero que vean, ya con 30 segunditos quedó perfectamente líquida. Y aquí está nuestra mezcla. ¿Ya vieron? Y la vamos a vaciar en forma de hilo rápidamente. Ahí va. ¿Ya vieron? Ahí está, nuestra grenetina. ¿Ya vieron? Se tiene que vaciar rápido y en forma de hilo, chicas, para que al momento que tenga contacto con la mezcla no se vaya a empezar a cuajar. Si se fijan, no quedó grumo, no quedó nada. No sé si se alcance a apreciar. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pudieran hacer así, sencillitas, sus paletitas o bolis sin absolutamente nada de chamoy, ni de limón, ni de chilito en polvo, pero pues ya saben que a mí me gusta con todo eso.
Entonces, súper rápido, lo que vamos a hacer es ponerle a nuestro molde de las paletitas que aquí tenemos. En el fondo le vamos a poner un poquito de chamoy líquido y de chilito en polvo, ¿ok? Todo es opcional al gusto. Ya saben que yo no las hago para venta, son para mi casa, su casa. Inclusive si ustedes quisieran, les guste a lo mejor más lo cremosito que lo acidito, también lo que podrían hacer es ponerle una mezcla de crema con lechera para que sea como de mango con crema, y la verdad también quedan muy ricos. Ok, vean, ahí está. Ay, Alma, sí, hay varios lugares donde la puedes encontrar. Entonces, al ratito te paso el link para que veas dónde la puedes encontrar, ¿ok? Ya pusimos nuestro chilito en polvo. Zuli, saludos a Guaymas, Sonoras. Ahora vamos a poner el chorrito de chamoy líquido. Es totalmente al gusto. Recuerden que yo nada más les doy una opción y ustedes la realizan como ustedes gustan. Ustedes ya saben, la pueden hacer en vasitos normales, la pueden hacer en bolsitas para bolis, que la medida es 8x25, en lo que ustedes gusten, ¿ok? Vean, si ustedes no tienen el molde, pueden hacerlo en este tipo de vasitos. Y ya nada más cuando empiece a congelarse, ponerle el palito en medio para que quede derechito y no quede chueco, ¿sale? Ahora voy a tomar de mi mezcla. La voy a vaciar con el vasito porque no quiero hacer un super reguero. Recuerden que el dulzor es al gusto, chicas, también. Y vamos a empezar a vaciar, vean. No la lleno hasta arriba porque falta todavía ponerle el palito y pues se va a subir un poquito. Vean. De hecho, de esta mezcla salen bastantes. Eso que nada más hicimos un litro de mezcla, salen bastantes si son paletitas de estas. Recuerden que ahorita ya van a empezar los tiempos de frío y en mi canal van a encontrar los famosos buñuelos de viento, desde cómo curar el molde, tips, recetas, procedimiento, cómo empaquetarlos, cómo venderlos. También está de arroz con leche, de chocolate espumoso, el ponche de frutas. Ya saben que yo soy súper fan de esta temporada. Me encanta a mí mucho toda esta época decembrinas. Entonces, ustedes echen a volar la imaginación. Ustedes deciden qué le ponen, qué le quitan. Como les repito, a mí me gusta más lo que es agridulce. Pero si a ustedes no les gusta tanto y prefieren algo más cremosito, pueden poner abajo una cucharadita de mezcla de leche condensada con crema y también quedan riquísimos. Recuerden que le pusimos una cucharada de grenetina, ¿ok? A nuestra mezcla. Ya vamos a tapar perfectamente bien y vamos a llevar al congelador por mínimo unas 4 horas, de preferencia toda la noche, ya es al gusto. Y en cuanto estén listas, les voy a subir fotito de cómo quedaron. ¿Les parece? Cómo quedan ya desmoldadas y decoradas. Son unas paletas o bolis, como ustedes los conozcan, o mangonadas, muy muy ricas, la verdad. ¿Ya vieron?
Recuerden que conmigo pueden encontrar lo que son moldes, transfer, cursos en línea, materia prima y pues contamos con asesoría personalizada para cualquier duda. Usamos una cucharada de grenetina. La verdad le da, para mi gusto, mejor consistencia porque no va a quedar dura como piedra. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicas? ¿Alguna duda? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? Quedan muy ricos, de verdad. Fíjense, se ocupó súper poquita mezcla. Todavía me queda más de la mitad. Los otros igual. Puedo hacer vasitos o bolsitas. Depende. Depende de lo que ustedes quieran hacer. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Delicias de Liz, Gelatinas, Postres y Vlogs. Den like, compartan. Recuerden que llegando a los 25 mil suscriptores, vamos a hacer un sorteo internacional de una batidora. Vayan a ver los videos. Déjenme sus comentarios para saber que son miembros activos. Compartan los videos en su perfil y en sus grupos de repostería. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.